Buenos días. Como verán, no soy Laura de Miguel, soy Jordi Treserras, porque hemos hecho un cambio en el programa, ya que ella moderará la sesión de esta tarde, que la tenía que moderar yo, y yo moderaré esta sesión de la mañana por incompatibilidades, ya que presentamos esta tarde la guía de patrimonio renovables en la sede del Parlamento Europeo, también en los actos de la presidencia española, y a pesar de que intento duplicarme, pero hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer que nos hayáis invitado como ICOMOS España a moderar esta sesión. Yo ya por poquito, porque el día 2 de diciembre tenemos elecciones y me pasaré al otro lado. Ya me he incorporado a UNESCO y desde allí pues iremos trabajando también con esas líneas, ¿no? Y bueno, tenemos una mesa bien interesante, siguiendo con el tema de los planes de gestión, que es sobre quién aplica y actualiza un plan de gestión, ¿no? Ayer, precisamente, en las reuniones de ministros y ministras de Cultura iberoamericanos de Lisboa, apareció el tema de los planes de gestión. Y sobre todo, pues bueno, las nuevas propuestas que surgen, que son, como habéis comentado, para el Libro Verde, los indicadores para los planes de gestión. Con el Ministerio hicimos un primer sondeo para ver cómo estaba la situación de los planes de gestión de España y estábamos pues aquello de debe mejorar, ¿no? Pero cuando ahora con el grupo de UNESCO hemos estado trabajando con los indicadores, si esos planes de gestión se aplican y se actualizan, que es un poco el tema de hoy, pues vemos que muchos se presentan únicamente para cubrir el expediente de que es necesario tener el plan de gestión, ¿no? Muchos de ellos, o sea, bueno, en el plan preliminar de los seleccionados hemos visto que en casi un 70% no participan los gestores de los sitios en los planes de gestión y eso realmente es preocupable, ¿no? Se encargan, se externalizan a consultoras externas y se les regala el plan de gestión y les dice, aquí lo tienes, implementalo, ¿no? Sin tampoco tener claro quién hace qué, quién paga qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son retos que tenemos sobre la mesa. Y tenemos hoy tres casos bien interesantes, ¿no? Por un lado, viendo la presentación que nos han hecho del Libro Verde, donde veíamos temas claves como renovables, temas como los planes de turismo, que es precisamente donde fallan, y también el tema de la participación, ¿no? La participación no solo ciudadana, sino de todos los actores que tienen que intervenir en los planes de gestión. Y en la mesa de hoy tenemos tres casos bien interesantes, ¿no? Pablo Bautista y Paloma Jiménez nos van a hablar del plan de comunicación del paisaje de la luz. Curiosamente, este es uno de los temas, planes de comunicación prácticamente no tiene ningún plan. Entonces, ahí es otro de los puntos, porque dices, no solo para comunicarte entre los actores, sino con la ciudadanía, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos ahí uno de los retos que podríamos plantearnos para los planes de gestión es este, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el caso del Ayuntamiento de Cuenca, con Juan José Arteaga Martínez, que nos va a hablar sobre la problemática desde la aplicación a la administración local. Claro, tenemos unos manuales de cómo hacer el plan de gestión, pero no cómo implementarlos, ¿no? Cómo aplicarlos, cómo renovarlos, ¿no? Y cómo lo adecuas a la realidad de, en este caso, pues de una administración local, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es como clave, ¿no? Y después tenemos con nosotros a Tania Álvarez, la directora general de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat, que nos va a hablar de otro de los grandes retos, son los bienes en serie. Cuando España dicen, ah, España ya es un país que tiene 50 bienes inscritos, yo digo, sí, 50 tiene, pero por ejemplo, solo con arte rupestre, en el caso de Cataluña tenemos 60. Tenemos más de 700 en España, o sea, de hecho España es el país con más sitios, o sea, o elementos inscritos en la lista de patrimonio mundial, solo con estos de arte rupestre, que entre las tres declaraciones llegan a 1.000. O sea, con grandes retos de gestión, ¿no? Y cómo se coordinan, ¿no? Con lo cual yo creo que es una mesa que abre el debate. La idea es dejarles, pues unos, me han dicho 13 minutos, pero de 13 es un número así un poco feo que tuvieron ayer, yo o 12 o 14. y después para que pueda haber también pues relación con la sala. Pablo Bautista y Paloma Jiménez pertenecen a una agencia de comunicación, IDONICA, y es la que ha elaborado este plan de gestión plan de comunicación del paisaje de la luz para el Ayuntamiento de Madrid. Pues muchísimas gracias. Sí. Voy a poner el cronómetro porque
Ha estado muy claro lo del tiempo. Bueno, muchas gracias. Disculpas que no hemos podido estar ayer y probablemente puede ocurrir y suele ocurrir que dice uno cosas que ha dicho otro o incluso lo contrario. Con lo cual, partiendo de eso, la oportunidad de desarrollar este proyecto surge por parte de la Dirección de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid porque quizá el paisaje de la luz, por su configuración reciente y su multiplicidad de agentes, tiene unas dificultades de arranque en cuanto a la involucración de las propias instituciones que forman parte de él o que están dentro del territorio y, por otra parte, de la percepción que la ciudadanía tiene de lo que significa el proyecto y, sobre todo, la marca a través de la que se aglutinan las acciones, que es Paisaje de la Luz, que se configuró un poco posteriormente a la propia declaración. Yo quería hacer una mini introducción de un minuto de por qué entendemos que los planes de comunicación y los planes de marketing son muy importantes. Estamos hablando de entidades que son patrimonio de la humanidad. Yo creo que se nos olvida a veces la palabra humanidad, o sea, cómo los seres humanos entendemos y hacemos las cosas, ¿no? Entonces, los seres humanos necesitan primero narrativas comprensibles que de alguna manera les hagan procesar la información en el lugar o en el contexto social y temporal en el que viven. Y por otra parte, la identificación de las prioridades que uno como ser humano tiene en el día a día, ¿no? Entonces, si uno no es capaz de entender en dónde se encuentra, es muy difícil que ponga en una lista de prioridades qué es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, en este caso, al final, la teoría de la comunicación, que es muy sencilla, aparentemente, que es hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, parece como que los planes de comunicación se centran exclusivamente en el mensaje, pero es que el mensaje en sí mismo no tiene ningún valor si no está pensado de quién lo dice y a quién se lo dice, ¿no? Entonces, el proyecto surge también con un inicio y un foco puesto en el análisis de los dos lados del proceso de comunicación. Por un lado, y casi yo creo que en primer lugar sería, en lugar de pensar en el emisor, que somos nosotros o somos todos, vamos a pensar en el receptor, ¿no? Entonces, tenemos que entender primero qué es lo que o sea, a quién nos estamos dirigiendo y qué es lo que está en la cabeza de las personas a las que nos queremos dirigir. Hay una multiplicidad de formas de agrupar a la sociedad por edades, por intereses, por momentos temporales, por capacidades económicas, por problemáticas coyunturales o personales. Entonces, hacer un buen análisis de público fue el punto de partida de este proyecto. Hicimos un proyecto de encuesta amplio, de más de 1000 y pico personas, con una definición de unos cuestionarios muy pensados, tratando de no desvelar demasiada información antes de hacer las preguntas para poder obtener las respuestas automáticas que se generaron ahí, ¿no? La sorpresa, bueno, os la podéis imaginar porque probablemente en algunos de vuestros proyectos son más claras, otras más menos. El concepto del paisaje de la luz en Madrid es tan difuso en cuanto a la definición, al perímetro, a la historia, a lo reciente y a lo que significa, que hasta nosotros mismos nos sorprendemos iniciando el proyecto de muchas cosas que no sabemos. Había una nota para mí es la más relevante en cuanto al mensaje fuerza más potente del paisaje de la luz, que el Paseo del Prado sea el primer paseo arbolado del mundo y que de todas las ciudades donde ha ido uno, a París, o sea, tú te imaginas todos esos sitios del mundo donde has ido, que el madrileño no sepa que este paseo es el primero y a partir del cual todos los demás se inspiran. Creo que es un motivo de orgullo tan grande que debería automáticamente intentar protegerlo y defenderlo y entenderlo mejor, ¿no? Pero hay muchas cosas dentro del paisaje de la luz. Entonces, hicimos ese estudio con preguntas muy, muy, muy detalladas y de ahí salió, bueno, unas conclusiones que hemos catalogado y estructurado, ¿no? Y luego, por otro lado, hicimos el análisis hacia adentro. Es decir, tampoco está claro que quiénes somos en todos los que formamos parte del paisaje de la luz y qué es lo que cada uno piensa o dice de sí mismo y del proyecto. Entonces, el análisis completo de todos los canales a través de los cuales se comunican todos los miembros, que son más de 100, en el que están dentro del paisaje de la luz. Porque todos esos señores están hablando y hay mucha gente que está escuchando, pero lo que se está diciendo no tiene una estructura
que se pueda controlar. Y aquí forma parte también de otro eje fundamental de que entendemos cómo funciona la comunicación, que es que realmente no es emisor, mensaje, receptor. Y además yo creo que en esto la UNESCO aplica una lógica que también responde a las necesidades de la física, que es lo importante es mensaje, receptor, multiplicador, mensaje. Es decir, el mensaje es lo importante, es lo que estamos intentando mantener. Los seres humanos nacemos y morimos y vivimos los años que vivimos, pero no tenemos en nuestra mente el bien único. Es decir, es una entidad que forma parte de toda la humanidad y que se tiene que transmitir como legado de unos a otros. Hemos vivido el COVID, nadie se preocupaba por una unidad de virus, lo que nos preocupaba era si el código éramos capaces de detenerlo y cambiarlo y anularlo para que no se replicase. Nosotros estamos en un mundo contrario, que es el de tenemos un código que queremos proteger y tenemos que entender muy bien cómo se replica en la mente de los seres humanos. Entonces, que los seres humanos entiendan qué es lo que tienen y cómo lo tienen que proteger y que podamos intervenir en los procesos de decisión, de prioridades de los políticos, de prioridades de los fondos públicos, de prioridades de los intereses de la ciudadanía, que en definitiva al final vota y modifica también las prioridades de las empresas, que son otros entes abstractos que tienen sus propios intereses, pero también tienen sus propios fondos, ¿no? Entonces, este trabajo consiste en análisis por un lado, análisis por otro, y luego aplicar una metodología que aplica muchas cosas de la empresa y de las administraciones, que es hacer un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que todo el mundo puede hacer, pero pensadas específicamente en cómo las narrativas se pueden entender y pueden dar cabida a las iniciativas de los planes de gestión. Porque si la gente cambia de prioridades, los planes no se ejecutan. Y yo creo que esa es una de las principales amenazas que tiene la gestión de los bienes, en este caso patrimonio, porque bueno, lo físico se mantiene, pero lo físico se degrada, y ya no digo los bienes inmateriales, que directamente es que no tienen ni lo físico, con lo cual pues es más complejo, ¿no? En ese sentido, bueno, si queréis os contamos, ya hemos gastado mucho tiempo, pero hemos hecho muchos proyectos desde Idónica enfocados al marketing y comunicación y casi todos ellos inciden de una manera muy relevante en la audiencia final. Para cada audiencia hay una manera de contar las cosas. No sé si para los tres o cuatro ejemplos que hemos recogido aquí. Sí, estábamos viendo que al final también para la supervivencia y para que se mantengan los bienes es fundamental que las nuevas audiencias adopten también el interés por los mismos. O sea, y la manera de llegar a esto es hacer que la juventud forme parte del interés por el bien. Entonces, para eso, que es muy difícil, nosotros hemos desarrollado justamente acciones que lo que llevan es a intentar acercar los proyectos que están considerados fuera del radar de la juventud, implicándolo y creando acciones de implicación y sobre todo de interpretación por parte de ellos, por lo que decía Pablo un poco, ¿no? ¿Qué quiere la audiencia? Bueno, pues dime tú cómo lo ves y qué es lo que quieres. Entonces, comentábamos, para compartir con vosotros, casos como los cortos por el medio ambiente. O sea, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid nos pidió, cuando fue declarado Parque Nacional la Sierra de Guadarrama, de qué manera conseguir concienciar para que la gente joven entendiera que eso era así, que esto tenía un valor, que había que protegerlo. Y la manera en que lo hicimos fue tirar de los propios jóvenes, poniéndonos en contacto con la Escuela de Cine, con la ECAM de Madrid, y pidiendo que jóvenes que despuntaban ya, como era Rodrigo Sorogoyen, que ahora ya es muy famoso, pero entonces era un estudiante, hicieran interpretaciones de cortos medioambientales en el propio parque, intentando crear narrativas, como decía también Pablo, que llevaran ese mensaje de cómo debe ser percibido. O sea, lo importante en la comunicación y en ese mensaje no es cómo quiere la gente pensar en ti, sino cómo quieres tú que piense la gente. Entonces, sacar esos valores que de verdad tienes, que sean auténticos, y dirigir por ahí la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis en el Museo Thyssen la iniciativa de versión a Thyssen. Los museos también tienen grandes dificultades para que el público se
rejuvenezca y al final son el futuro. O sea, es la única manera de conseguir ese crecimiento sostenible, ¿no? El que nuevas generaciones acudan. Bueno, pues Versión Thyssen también es un programa que yo no sé cuántas ediciones lleva, pero creo que son 17 o 16, 17 ediciones, que empezó como una prueba un poco de lo mismo, de decir, oye, ¿qué pasa si yo abro mis colecciones a que gente que nunca va a venir al museo las vea y se tenga que fijar en ellas porque las tengan que reinterpretar? Entonces, abro un concurso a gente que tiene inquietudes artísticas, intereses en el arte, pero que no entiende el arte que yo albergo en este museo como algo cercano, y les obligo a que lo conviertan en algo cercano, ¿no? Y creo, al final, una acción de interpretación de mis obras a través de su manera de interpretar o de su manera de crear arte. Ha sido, o sea, y está siendo y sigue siendo un bombazo, y es una gran iniciativa en el museo que ha acercado muchísimo, porque claro, a partir de ahí tú ya haces encuentros con los creadores de Versión Thyssen, empiezas a atraer a tu espacio a gente que ya tiene la sensibilidad, además, porque no vale cualquier tipo de público. O sea, te interesa gente que esté concienciada, gente que valore el bien. O sea, no es turismo, no es conseguir que venga mucha gente, es conseguir que venga gente que lo valore, que lo aprecie y que lo mantenga, que lo cuide, ¿no? Y que lo conserve. Bueno, y como este, otras... luego, o sea, al final la comunicación lo que tiene que servir es para, cuando se dan situaciones complejas, resolverlas. Entonces, otros proyectos en los que la comunicación ha sido la manera de revertir dificultades. Pensábamos, Madrid Hotel Week, la Asociación Hotelera de Madrid se acerca a nosotros y nos indica que los hoteles están totalmente asociados a gente que viene de fuera y se queda, y sin embargo los hoteles tienen muchos servicios que pueden disfrutar los propios, el público local, ¿no? Y hay periodos valle, o sea, hay momentos en Madrid y en cualquier sitio donde hay mucho turismo y momentos en los que no. Entonces, ¿qué pasa con esos momentos valle? ¿Cómo conseguir dinamizar los hoteles? ¿Cómo conseguir que no sea tan no esté tan dependiente del tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí la acción, por ejemplo, es crear en un momento muy valle para los hoteles donde no hay público, crear acciones en las que intentas traer a la gente de fuera a los hoteles, a la gente de fuera a los propios locales. Creamos una plataforma que también lleva muchas ediciones ya, que es la Madrid Hotel Week, que es durante una semana se pone en contacto a instituciones, creadores de contenido, los propios hoteles, para generar actividad en los hoteles dirigida al público madrileño. Entonces, de pronto es dar a conocer, o sea, es romper con el hotel es para el que lo usa y entender que el hotel también es un venue al que tú puedes acceder y al que tú puedes disfrutar, ¿no? Os decíamos que recientemente hemos hecho el Día Internacional del Flamenco. Fue ayer. Ayer. Perdón. Ah, bueno, pues termino con este caso. El Día Internacional del Flamenco, que era ayer, nosotros también llevamos la plataforma de tablaos flamencos de Madrid, que al final es un bien patrimonio de la humanidad. Y de hecho, en esa plataforma lo primero que hicimos fue dar un espacio en la plataforma a los bienes patrimonio de la humanidad de Madrid, porque pensamos que los bienes patrimonio que estén localmente cerca deben estar juntos. De alguna manera es la forma de que el ciudadano los perciba como un valor en sí mismo, más allá de un bien o dos, es ser patrimonio de la humanidad. Y bueno, ayer en concreto lo que hicimos fue lo contrario. En el hotel pensábamos que teníamos que traer a la gente al hotel, aquí lo que queríamos era sacar los tablaos a la calle. Y era que la gente de fuera entendiera que hay sitios donde el flamenco más puro se puede experimentar. Y llevamos, bueno, hicimos una serie de actuaciones a lo largo de todo el día, actuaciones sorpresa por la ciudad, aprovechando también el paisaje de la luz, quisimos que una de esas, justamente para conseguir esa unión entre cultural, fuera aquí en el Retiro, en estos jardines. Sucedieron en hoteles, sucedieron en la Puerta del Sol, sucedieron en muchos sitios. Pero de pronto era la sorpresa y la percepción de algo que no te esperas y que está donde no te lo esperas encontrar. En un mercado lo hicimos también. Bueno, esto que está enseñando Pablo, ponlo en pantalla. Bueno, simplemente lo podéis mirar después. Ponlo en pantalla completa, pero está, sí. Vete a la parte de... Ah, no vas a ir a la parte de patrimonio.
No, ah, bueno, también. No, estábamos tentando simplemente las actividades de ayer. Y ya terminamos. Que las podéis ver, que es la manera de, por ejemplo, en 6 ubicaciones de la ciudad, sin previo aviso, se activaron diferentes actuaciones en diferentes contextos, pues desde estar en la calle normal o estar comprando en el mercado. Una narrativa introducida de forma sorpresa a través de las diferentes ubicaciones y además con los partners que magnifican la comunicación. En este caso, por ejemplo, pues un hotel, Westin, o por ejemplo el Paisaje de la Luz, que fue otra de las ubicaciones donde también, es decir, todas las redes de comunicación de unos y otros funcionan lanzando un mensaje coordinado que has propuesto tú, ¿no? Que yo creo que ese es el objetivo del plan de comunicación, crear un diseño de cosas de las que hablar, de cómo hacerlas, con quién hacerlas y cuándo hacerlas, y que sea de forma ordenada y sencilla y esté alineada a los objetivos de este estudio, de forma que una vez que se haya terminado ese plan, la gente lo pueda ejecutar, lo pueda comprender y lo pueda seguir y pueda medir los resultados, que yo creo que eso es lo importante. Pues muchas gracias ahí por ceñiros al tiempo. Ayer era el día del Patrimonio Mundial y el día del flamenco también, o sea que coincidían los dos temas, ¿no? Es interesante que la Comunidad de Madrid haga cosas con flamenco, aunque no esté en el como comunidad que ha promovido, o sea, el nombramiento. Yo creo que ahí es un tema importante. Que yo, por ejemplo, comunidades como Cataluña y Madrid, donde tenemos una oferta de flamenco potentísima, se tendrían que sumar. O sea, se tendrían que sumar, yo creo, para formar parte de todos esos procesos, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante. Que se nos plantea sobre la mesa, ¿no? Yo me gustaría, antes de pasar a la segunda intervención, decir, de los gestores de patrimonio acá, ¿cuántos tenéis planes de comunicación? ¿Cuántos tenéis planes de comunicación? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Veis? O sea, son retos, ¿no? Y dos preguntas más y... ¿Cuántos de vosotros participáis en el programa de voluntariado para jóvenes en los sitios Patrimonio Mundial que tiene UNESCO y se realiza con el Ministerio de Cultura? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuántos trabajáis con el programa Patrimonito que impulsó también el Ministerio de Cultura? ¿Dos, tres? Pues veis que tenemos muchos retos, ¿no?, sobre la mesa. Seguimos, va, venga. La segunda intervención va a ser con Juan José Arteaga de Cuenca, que nos va a llevar a la realidad de una ciudad compleja, pero que realmente nosotros, por ejemplo, que desde ICOMOS hemos trabajado conjuntamente con ellos, es una de las ciudades que podemos decir que es uno de los modelos, ¿no?, de intentar al menos trabajar con esa coordinación intergubernamental, interinstitucional, aunque tenga todas esas complejidades que me imagino que nos vas a presentar. Cuando quieras. Sí, buenos días a todos. Os habréis fijado que de las preguntas que ha hecho Jordi, la Casa Balló ha levantado la mano las tres veces. Entonces quizá tenemos que aprender mucho. Es que yo creo que Amílcar, cuando aparece algo que todavía está en idea, ya lo transforma en realidad, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que decir la Casa Balló y el resto de sitios patrimonio. Perdona la broma. Bueno, gracias, Jordi. Voy a aprovechar además tu presencia para dar las gracias a ICOMOS por el apoyo que recibimos los técnicos municipales, sobre todo los técnicos municipales que nos dedicamos al área de la recuperación, de la rehabilitación, de la preservación, al fin y al cabo, de nuestros bienes, porque es importante. Dar las gracias, por supuesto, al Ministerio por la organización y por aguantarnos muchas veces lo pesados que somos a la hora de atender lo que nos solicitan. Y bueno, gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid por recoger la antorcha que dejó el año pasado Mérida y organizar este encuentro. La realidad es que no me voy a centrar en la ciudad de Cuenca. Sí que quiero hablar un poco de la gestión y de los problemas de gestión de las entidades locales, de esas ciudades que estamos declaradas, al menos una parte de nuestras ciudades, declaradas Patrimonio Mundial. Por el título de mi presentación,
se podría entender que voy a hablar de problemas o de retos, que si queréis también podemos hablar después, que tenemos en el día a día en nuestras ciudades. Ayer comentamos algunos, y seguramente de los que voy a decir aquí no están todos, pero creo que son los más importantes actualmente. Recursos económicos limitados, atender las demandas de nuestros conjuntos históricos como un barrio más de nuestra ciudad, sumando las obligaciones de la preservación y la conservación de nuestros bienes declarados, problemas de adaptación e integración de las nuevas necesidades habitacionales en las residencias, en el uso residencial de nuestras ciudades, problemas de accesibilidad, problemas de movilidad, falta muchas veces de infraestructuras, de instalaciones como puede ser la fibra óptica, sistemas de producción de energías limpias, energías renovables, etcétera. Despoblación y envejecimiento. Fijaros que estoy hablando de conceptos que muchas veces se están relacionando últimamente con la España vaciada. Y, sin embargo, dentro de nuestras ciudades, algunas de ellas capitales de provincia, tenemos los mismos problemas que en aquellas localidades que se marcan dentro de esa España vaciada. Por supuesto, también desde el punto de vista de la gestión del espacio público, muy importante también para la gestión de nuestras ciudades, el uso de los espacios públicos, como he dicho, la movilidad, qué pasa con las interferencias entre la ocupación de terrazas, el turismo y el residente, cómo afecta las visitas turísticas, muchas veces en masa, al residente de nuestras ciudades, cómo afecta los grandes eventos que gestionamos y generamos dentro de nuestros cascos históricos al residente, al turismo y, en definitiva, a la ciudad. Todo eso creo que son retos y son problemas que tenemos que enfrentarnos básicamente en el día a día de nuestras ciudades. Pero hoy, puesto que estamos hablando de gestión, sí que me gustaría hablar desde un punto de vista genérico de la organización, de la gestión dentro de las entidades locales. Durante muchos años llevamos hablando de los planes de gestión. Efectivamente, creo que es un documento importante, entendiéndolo que debe ser un documento de compromisos, un documento donde el gestor y todos aquellos que tienen algo que decir se comprometan a planificar. En el tiempo, como vimos ayer, no es tan fácil planificar en el tiempo, pero sí al menos marcando los objetivos y unos compromisos que se tienen que, además, comprobar si son cumplidos. Pero creo que es todavía, si, como les decía, si es importante el plan de gestión, creo que es todavía más importante establecer una estructura que lidere la implantación de ese plan de gestión, que lidere el monitoreo y que adapte esos planes de gestión para cumplir los objetivos marcados. En definitiva, hablamos mucho de los planes de gestión, pero no tanto de los órganos de gestión, de cómo se tienen que estructurar y cuáles tienen que ser sus funciones. En este mundo cambiante, donde prima además la inmediatez, se hace todavía más importante la gestión y además la capacitación del gestor. Creo que es importante que los gestores se profesionalicen. En las entidades locales, en general, las entidades locales debemos entender que la declaración como patrimonio mundial no es un regalo, es una gran responsabilidad y que no solo es un sello para el uso como atracción turística o como generación de riqueza, es algo más. Yo recuerdo mucho una diapositiva, una imagen que puso Laura de Miguel en el encuentro de gestores de Coruña, que si no recuerdo mal fue por allá por el 2019, que era un regalito con una cruz tachada. Pues yo creo que esa imagen creo que es importante que las entidades locales también la tengamos clara. Los beneficios de la declaración pueden ser diversos, lo hemos visto antes con el Libro Verde. Pueden ser beneficios económicos, sociales, medioambientales, culturales, etcétera. Entiendo que estos beneficios tienen que ir directamente para las personas, que deben beneficiarse de ellos.
de la declaración y que sirva finalmente para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, por supuesto también de los que nos visitan. Estos beneficios son consecuencia, deben ser consecuencia de una gestión del bien, de una gestión bien hecha y de una gestión eficaz y, como hemos escuchado antes, sostenible en el tiempo. Para ello hace falta este órgano de gestión cercano al ciudadano y al bien, en nuestro caso en el ámbito local y dentro de la administración local. Por ello entiendo que los ayuntamientos deben incluir en sus estructuras organizativas las áreas o los servicios correspondientes que se encarguen de liderar la gestión, dotándolos de las herramientas necesarias, tanto del personal como de los medios necesarios. Tenemos, creo que en general, tenemos un capital personal y profesional con un compromiso, una dedicación, una formación y una experiencia que debe reconocerse y posibilitar la dedicación plena a este fin, dada la importancia que tiene, como estamos viendo, de la gestión. La gestión, como les decía antes, entiendo que debe realizarse por profesionales de la gestión dentro de una estructura municipal y asegurando la continuidad y la sostenibilidad en el tiempo. No debe afectar los cambios en el contexto político, partiendo de lo indicado que el plan debe entenderse como un compromiso y una herramienta de consenso y, por lo tanto, el órgano que lo lidera también. Sobre la pregunta, Jordi, de quién aplica y actualiza el plan de gestión, bueno, pues yo entiendo que, también un poco por el discurso y lo que les he contado, creo que tiene que ser, en nuestro caso al menos, la administración gestora, la administración local, quienes creo que tienen que ser profesionales de la gestión dentro de la administración local. Porque ayer, haciendo un repaso de funciones importantes, son muchas las que debería tener este órgano de gestión, pero creo que hice una relación de algunas funciones importantes y responden un poco a la pregunta de la propia mesa. Liderar la implantación del plan, el seguimiento, el cumplimiento de los objetivos. Ayer hablábamos también que un plan tampoco tiene que ser un documento complejo. Además, si es un documento complejo y, como decía Jordi, lo hace alguien que es externo a la gestión, pues está generando todavía un problema mayor. No sé si es bueno tenerlo en ese caso, incluso. Por supuesto, se tiene que hacer el monitoreo y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, la monitorización de los resultados y los análisis, la actualización del plan, importante. La coordinación, eso dentro de los ayuntamientos es importante. La coordinación de las diferentes áreas y servicios municipales implicados dentro de la gestión del día a día de esos barrios. Atender los requerimientos del Centro de Patrimonio Mundial, Ministerio, ICOMOS, la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Atender las obligaciones que adquirimos como patrimonio mundial. Ayer hablábamos un poquito de quién toma la decisión de si se coge la invitación que hace UNESCO en esa disposición, en la 172, de enviar para el análisis de UNESCO aquellos proyectos que pudieran afectar de alguna manera al valor universal excepcional. Fomentar la investigación, creo que es súper importante también tener líneas de fomento, por supuesto líneas de comunicación. Tenemos un ejemplo maravilloso aquí en Madrid, pero también la investigación creo que es importante, esa comunicación entre el patrimonio, la investigación, seguramente la universidad, creo que es importante. Lo hemos hablado y siempre sale la participación ciudadana, el fomento de la participación ciudadana, en nuestro caso todavía con mayor razón, porque es que nuestros ciudadanos viven dentro del patrimonio, dentro de la zona declarada. Potenciar el BUE, su conocimiento y su difusión. Seguramente muchos de nuestros ciudadanos, de la gente que vive dentro del BUE, no sabe lo que es el BUE. No sabe por qué realmente
UNESCO decidió que había que declarar patrimonio mundial la ciudad histórica fortificada de Cuenca o cualquiera de las nuestras. Creo que es importante también. Sobre todo porque está relacionado con la identidad patrimonial. Y me apunté también como último punto la educación patrimonial, que creo también hemos hablado mucho. Yo recuerdo, de hecho, relacionado con la educación patrimonial, el encuentro de gestores del Úbeda y Baeza del 2013, que creo que fue el primero en el que estuve yo, ya han pasado 10 años. Se habló y dedicamos un encuentro completo a la educación patrimonial, o a la educación versus patrimonio, creo que se llamaba entonces. Entonces, seguramente va a salir alguna pregunta, algún debate. La problemática del día a día de los ayuntamientos es grande, muchas veces por la falta de medios, sobre todo si tenemos algunos planes de ajuste que tenemos algunas ciudades, ya desde hace más de 10 años. Creo que debemos ir mejorando. Lo primero, en el entendimiento de lo que le decía al principio, que tenemos unos compromisos, tenemos unas obligaciones y unas responsabilidades que tenemos que asumir y a partir de ahí las tenemos que gestionar. Nos tenemos que marcar muy bien los objetivos y tener esas herramientas de gestión ágil, de inmediatez, de poder adaptarnos a aquellos problemas, retos y necesidades que marcan nuestras ciudades en el día a día, es decir, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Te has ceñido ahí al tema y al cronograma. Ha abierto también muchos temas y a mí, por ejemplo, dentro de lo que has comentado, para compartirlo con la sala, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros y vosotras que estáis gestionando planes ya habéis incorporado el instrumento de los estudios de impacto patrimonial en los planes de gestión? ¿Uno, dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Este es uno de los temas que también preocupa al Centro de Patrimonio Mundial y, de hecho, ahora en diciembre va a haber una reunión en Alula, en Arabia Saudí, precisamente para este tema. ¿Cómo integrar, o sea, los estudios de impacto patrimonial dentro de los propios instrumentos de planificación, ¿no? Porque tampoco, o sea, se ha visto ahora que son también planes externos que se realizan a veces por la propia institución y el tema de cómo se articulan a esas realidades, ¿no? O sea, son retos que están sobre la mesa, ¿no? ¿Cuántos también tenéis planes de, has comentado el tema, que en el caso de Cuenca pasa, ¿no? Eventos y las visitas son mayoritariamente grupales, ¿no? Sí, ¿Cuántos tenéis planes también para el tema de la organización de grandes eventos en los sitios patrimonio mundial? ¿Uno? ¿Dos? ¿Y sobre planes de turismo, sobre todo la gestión de flujos turísticos? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Bueno, cinco. Bueno, veo sí, que... Sí, si me permites, sí. Con el tema de los grandes eventos, nuestra ciudad, sabéis, que normalmente del 18 al 21 de septiembre todos los años, nuestro casco histórico, el centro de nuestro conjunto histórico, la Plaza Mayor, se convierte en un recinto taurino. Entonces... imaginaos también la importancia de la gestión de esos días, las visitas turísticas, la vida cotidiana, junto con esa celebración que es San Mateo, es nuestra vaquilla. Entonces yo creo que también es importante tenerlo en cuenta y hace falta imaginación en la gestión, atender también las necesidades de los visitantes por un lado, pero de los residentes por otro. Y bueno, y tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo no es una afección directa a lo que son los criterios de la declaración, pero afecta al día a día. Bueno, vamos a la última intervención, que yo antes le he cambiado el cargo a Tania, le he dicho directora general, digo y quería decir, bueno, su cargo, que es la jefa de sección, ¿no? Precisamente de la protección de patrimonio cultural y también paleontológico de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat de Cataluña, que nos va a hablar sobre los retos del plan de gestión del arte rupestre.
Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Gracias a la organización por dejarnos este espacio de diálogo y de compartir ideas y opiniones. Bien, para empezar, para los que no conozcáis este bien reconocido, aunque Jordi ya lo ha apuntado, me gustaría hacer una breve explicación, motivo de mi ponencia. Presentamos algunas de las acciones que quedarán recogidas en el Plan de Gestión del Arte Rupestre de Cataluña, para el bien conocido con el nombre de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, inscrito en el año 98. No presento el Plan de Gestión de Arampi, como conocemos nosotros, sino hay que tener en cuenta que es un bien compartido con 5 comunidades más, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Cataluña. Desde el 2019 tenemos el encargo de hacer el plan de gestión cada una de las comunidades autónomas para que el Ministerio lo unifique y elabore un solo documento unitario para el bien. Se trata, como ya ha apuntado Jordi, de un conjunto de yacimientos con pinturas rupestres prehistórico más grande de Europa. En el momento de la inscripción, en el 98, se registraron todos los conjuntos de arte rupestre conocidos hasta el momento, de arte levantino, en menor medida arte esquemático y arte macroesquemático, con el resultado, como ya se ha apuntado, de 759 conjuntos de arte rupestre, afectando a 163 municipios. En Cataluña inscribimos 60 de ellos, afectando a 27 municipios. Como veréis, por esta gran cantidad de bienes y esta diversidad territorial en todo el arte que se distribuye en el área mediterránea, la gestión ha sido, es y no sé si será muy compleja. Me gustaría muy rápidamente indicar unas debilidades, unas fortalezas, para que veáis también la reflexión que hay detrás de todo este bien para que entendáis cómo vamos proyectando las medidas de acción. Como debilidad o punto débil, la gestión lleva en marcha 25 años y ha sido, como hemos dicho, una gestión muy compleja para establecer líneas conjuntas con estas comunidades autónomas. Hay que encontrar el encaje, en el caso de Cataluña, de acciones de futuro para la gestión de estas 27 realidades municipios. Hay que hacer, en algunos aspectos, acciones a medida. Pero vamos a centrarnos en las fortalezas y en los puntos positivos. Partimos de la experiencia de estos 25 años y, por lo tanto, creemos ya conocer los puntos débiles, los aspectos más frágiles en los cuales hemos fallado y, por lo tanto, donde tenemos que mejorar y atacar. A la pregunta que se nos planteaba dentro de esta mesa redonda, nos gustaba explicar o responder a la que dice cómo conseguir que los actores se sientan implicados. Bien. Esta respuesta la estructuramos en 3 bloques: conocer, organizar y ejecutar. Es importante primero el conocimiento. Por lo tanto, lo que hemos hecho es hacer una consultoría. Debemos conocer nuestro bien perfectamente. Tenemos que tener identificados los actores que juegan en toda la gestión del arte rupestre. Estos actores van más allá de los que tenemos competencias en la gestión del patrimonio cultural, por el hecho de ser un BIC, un bien de interés cultural. Hay que pensar con más globalidad y teniendo en cuenta en el territorio donde se ubican los yacimientos. Hemos fallado en una parte importante en la gestión porque no los teníamos identificados. Pero evidentemente a estos actores hay que asignarles un papel. El plan de gestión tiene que ayudar a concretar estas funciones que deben desarrollar cada uno. El bien no es un simple yacimiento como se planteó en el año 98. Está en un contexto de territorio rural, en municipios pequeños y, por lo tanto, hay que tener en cuenta también consejos comarcales y diputaciones. Pero también estamos en entornos naturales y, por lo tanto, hay que encontrar el encaje también de estos gestores de los espacios naturales. Por lo tanto, tenemos que combinar yacimiento, gobiernos locales, gestores de espacios naturales y comunidades locales. Esta aparente simple conclusión, cuando nosotros gestionamos a partir del año 2019 todos los entornos de protección del arte rupestre, estas zonas de amortiguamiento, nos dimos cuenta que el 85% de los bienes que tenemos como arte rupestre están en zonas protegidas de espacios naturales y, por lo tanto, identificamos, que no lo teníamos identificado a lo mejor hasta el momento, que en esos espacios naturales hay otras administraciones, en el caso de Cataluña, el Departamento de Territorio y Acción Climática, que gestiona esos espacios naturales. Por lo tanto, deberíamos incorporar sí o sí a estos gestores que desconocíamos.
Organización, ¿cómo nos tenemos que organizar? Pues hay que hacer partícipes en la toma de decisiones de la gestión, más allá de las obligaciones que genera la propia ley del patrimonio cultural catalán, no solo en la protección, en la conservación y en la puesta en valor. Para ello, hemos propuesto varias herramientas participativas. Importante, punto uno, mesas de diálogo, reuniones anuales conjuntas de todos los municipios o actores afectados, para poder poner en común aspectos de gestión, conocer las problemáticas y, entre todos, buscar soluciones. Los que tienen más experiencia pueden ayudar a los nuevos o los pequeños. Tal como planteaba y explicó ayer Chema, se ha firmado por fin el protocolo Arampi. A escala macro, este protocolo lo que pretende es coordinarnos estas seis comunidades pequeñas. Pues vamos a imitar ese modelo a escala micro y hacerlo también con los municipios y actores afectados. Por lo tanto, para materializar estas mesas de diálogo, las acciones de gestión, tanto en protección como en conservación como en difusión, como he dicho, deben de quedar recogidas en forma de protocolos de obligado cumplimiento para que los gobiernos que vengan a continuación, los gobiernos locales, que vayan pasando por esos municipios, tengan obligaciones y responsabilidades. Y, finalmente, la ejecución, esos convenios que vayamos firmando con estos actores, deben de comprometerse, debe de servir como guía y responsabilizarse de forma proactiva, hacer un seguimiento de si esas herramientas están funcionando o no están funcionando. Bien, y para no quedarnos solo en esta teoría, que a veces, ¿no?, los planes de gestión, como digo yo con mis compañeras, nos quedamos en condicionales, en deberíamos, tendríamos, vamos a definir el cómo hay que hacer todo esto. Todo esto es muy bonito, pero hay que definir el cómo. El plan de gestión de Cataluña está a punto ya de a ver si lo presentamos de una vez, pero algunas de las acciones que recogemos en ese plan ya las hemos puesto en marcha. Como hemos dicho, como he apuntado, gracias a la tramitación de los entornos de protección que están firmados por acuerdo de gobierno y, por lo tanto, es un acto jurídico de obligado cumplimiento, hemos visto que teníamos en conjunción tres legislaciones, más allá de la de patrimonio cultural, patrimonio urbanístico y patrimonio natural. La ley catalana permite, más allá de estas legislaciones, definir unos criterios básicos donde regular cosas que no regulan las leyes. Por ejemplo, la prohibición de la escalada o la acampada libre, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso necesitamos un órgano que nos haga de vigilante. No sirve solo en prohibir, sino, vale, ¿cómo vamos a prohibir esa escalada? En Cataluña tenemos el cuerpo de agentes rurales, para que nos entendamos, los forestales, que están en el territorio, que hacen ese seguimiento y esa vigilancia. Vamos a aprovecharlos. Desde la Dirección General o desde el municipio no podemos estar en esos lugares inaccesibles y difíciles de controlar, pero los agentes rurales están en el territorio, por lo tanto los tenemos que hacer partícipes. Tenemos firmado un convenio de colaboración en el cual nos hacen esa vigilancia ambiental. Pero a más, tienen servicios que desconocíamos hasta que no hemos hablado con ellos, de limpiezas forestales. Hasta que no los hemos tenido identificados, como he dicho, y hemos hablado con ellos, no sabíamos que había la posibilidad de que nos limpiaran esos espacios forestales como medidas contra incendios. En algunos municipios que ya hemos aplicado estas medidas, ha servido para la protección cuando ha habido un incendio. Por lo tanto, importante tenerlos incorporados. Y también, por ejemplo, en los espacios que no tienen competencias o que no gestionan los agentes rurales, por ejemplo, en zonas de que no hay protección natural, la gestión es del Consejo Comarcal. Pues resulta que cuando hemos hablado con los consejos comarcales son los responsables de cuando detectamos vías de escalada que nos hagan el desequipamiento de estas vías. Por lo tanto, cuando nos sentamos todos a hablar y cuando cada uno explica sus servicios y sus competencias, vemos dónde podemos integrarlos a todos ellos. Y finalmente me gustaría explicar un caso de los que ya funcionan en Cataluña y que, por lo tanto, nos sirve de inspiración para aplicarlo en otros centros. Es el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Ulldecona, uno de los yacimientos más importantes de arte rupestre de Cataluña, con el conjunto de ermitas de la Pietat. Es verdad que aquí tenemos un ayuntamiento muy comprometido con el patrimonio, que fue la misma alcaldesa que nos propuso firmar un protocolo para que cuando ella se fuera, el que viniera detrás continuara con la gestión. Ellos se encargan de estas desforestaciones, de este control y mantenimiento de estos espacios y, además,
con el centro gestor del propio CIAR. Es un centro gestor que funciona perfectísimamente, es uno de los yacimientos más visitados de Cataluña, que además la persona responsable, junto con las propuestas que generan desde el ayuntamiento, han hecho una serie de actuaciones para atraer esta comunidad local, para que la gente no vea que esto del patrimonio es del Departamento de Cultura de la Generalitat. No, no. El patrimonio es de todos y todos tenemos que ser responsables en la integración, protección, para mantener precisamente ese BUE. El centro gestor, ¿qué hace? Pues hábilmente propone una serie de actividades gastronómicas, de música, etcétera, etcétera, que las organiza dentro del CIAR. Por lo tanto, todo el pueblo y comarca conoce las pinturas rupestres de Ulldecona y las quiere. Es su patrimonio. Por lo tanto, este modelo hay que exportarlo. Lo que funciona, ¿no? Si, esperemos que ese protocolo también con Arampe funcione. Lo que funcione es lo que hay que exportar y, evidentemente, ver si a lo largo de los años, a lo largo de un tiempo, estas medidas que proponemos funcionan y, si no, tener la capacidad de hacer autocrítica y mejorarlas. Creo que he clavado el tiempo, ¿eh? Muy bien, Tania. De eso se trata también, para dejar también tiempo para poder debatir con ellos, ¿no? Yo creo que uno de los puntos claves es lo que has comentado, el protocolo que ayer Chema me dijeron que había presentado, ¿no? Con él. Es fundamental también identificar el tema de las buenas prácticas, ¿no? Yo creo que en el caso del Libro Verde se ha visto muy claro y tendríamos que tener ese caso de las buenas prácticas. A veces, con los retos que nos suponen las buenas prácticas o ejemplos, por ejemplo, estos días discutíamos el caso de la Alhambra, ¿no? La Alhambra ahora, Antonio Peral y Rodrigo Ruiz Jiménez están con el proceso de iniciar la revisión del plan de la Alhambra, que es uno de los modelos que hemos tenido. Pero claro, con los problemas que supone el plan de la Alhambra, ¿no? Ya que es una parte del bien, porque es la Alhambra, Generalife y el Albaicín, ¿no? Que es, como yo digo, el dedo en la llaga en todo el tema. El Albaicín, a pesar de que la dobla de oro que gestiona la Alhambra, pues están allá, y aquí tenemos a la gente de Granada que tienen ese reto, ¿no? Pues tienen el reto de cómo paso ese modelo que ha ido cambiando, ¿no? Buscar un modelo efectivo y precisamente el cómo se articulan, ¿no? Porque ese es el gran reto, ¿no? Como tú comentabas, pues con protocolos, con fases de trabajo y bueno, pues yo creo que tenemos ahí esos puntos, ¿no? Sobre la mesa. Y va muy vinculado, pues bueno, al tema que nos va cuando Alicia Castillo, que moderará la siguiente mesa, que es la de la participación. ¿Cómo conseguimos? Porque claro, en el caso de la Alhambra, pues están trabajando pues ese tema de la participación, pero ¿cómo lo haces tú en el conjunto del bien con el barrio del Albaicín, con la ciudadanía de Granada? O sea, hay retos muy, muy interesantes, ¿no? Córdoba, que también está viviendo ahora todo ese proceso de su plan de gestión participativa, me dicen, es que causa muchos dolores de cabeza. Es que los planes participativos pues causan dolores de cabeza porque es sumar y articular. Yo no sé si entre vosotros queréis hacer algún añadido más, alguno de los aspectos que hayáis comentado, para pasar ya las preguntas a la sala. Bien, pues os pasamos el testigo a la sala, pues si queréis hacer alguna intervención. Yo os pido que os identifiquéis para que, sí, bueno, os conocemos, pero así de esa manera pues queda todo. Buenos días, soy Francisco Monte, Arampi, Región de Murcia. Y ayer estuvimos comentando varios compañeros de referente a la empresa idónica y al plan de comunicación. Hemos estado con el PIN puesto y demás, hemos estado comentando varios un poco que nos gustaría saber la base conceptual y la inspiración de la representación gráfica del logo, ¿no? Del paisaje cultural de Madrid. Sobre el logotipo del paisaje de la luz. Sí, paisaje de la luz, exactamente, sí. Vale. El paisaje, yo creo que puede explicarlo mejor Patrimonio. El logotipo del paisaje de la luz se hace con anterioridad a la puesta en marcha de este proyecto y precisamente el primer, básicamente el punto de partida también del propio estudio parte de la denominación, o sea, la marca denominativa, pues digamos, el nombre sin forma gráfica, dicho verbalmente, paisaje de la luz, si a la gente le suena de qué es y dónde está y qué significa. Y luego, evidentemente, la segunda pregunta va sobre la propia forma gráfica. Si se reconoce, si... La pregunta es que, qué significa o...
Bueno, yo creo que la tendría que explicar mejor el significado completo de los elementos gráficos. Sí. Creo que te toca por alusiones, Luis Lafuente. Bueno, hola, soy Luis Lafuente. Ahora mismo soy vocal asesor de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Pero en ese momento, efectivamente, yo estaba en el ayuntamiento. Y bueno, pues la situación era que la denominación, el título que pusimos al expediente, el Paseo del Prado y el Buen Retiro, un paisaje de las ciencias y de las artes, era un título que hacía un guiño a la Convención de París, a la Convención del 72 de Patrimonio Mundial, en donde el paisaje cultural estaba primado, ¿no? Estaba incentivado para que los países presentasen esa tipología. Queríamos relacionarlo con la época de la Ilustración, su relación con la ciencia y con las artes, mencionar los dos espacios que realmente tenían un valor histórico importante como paisajes culturales en ámbito urbano, tanto el Paseo del Prado como el Retiro, pero claro, éramos conscientes de que ese título luego no iba a ir a ninguna parte. Entonces, antes incluso de ser ya inscritos en la evaluación final, que las cosas iban bien, aunque la gente no lo creía así, pero algunos sí confiábamos en la candidatura que iba a salir, pues ya estábamos empezando a maquinar, que necesitábamos un logo que no habíamos conseguido. Tuvimos varias propuestas, pero no nos gustaba y no nos llamaba. Creíamos que no identificaba el bien como tal. Entonces, ahí contratamos a Manolo Estrada. Y tuvimos una reunión primera con su equipo, en donde un grupo de Illuminati, le empezamos a dar ideas de lo que era el paisaje de la luz, o bueno, en ese momento el sitio propuesto para su inscripción. La verdad es que el trabajo de su equipo fue fantástico. O sea, lo cogió a la primera, entregó tres propuestas y el flechazo fue inmediato, ¿no? De todos los que estábamos en el ayuntamiento, de este grupo de trabajo de la candidatura. Vimos perfectamente el logo. No sé, bueno, ha salido en las imágenes el logo, son seis columnas, en donde la última es una L, luz, la L de la luz. ¿Y qué representa esas columnas? Pues la verdad es que hay un vídeo que lo muestra qué ideas representan ese logo, ¿no? En principio, ese logo, primero, como tema de arquitectura, son las seis columnas del neoclasicismo. O sea, el paisaje de la luz, si bien es verdad que arranca en el siglo XVI, pero realmente es la gran reforma del Paseo del Prado que hace Carlos III con la Ilustración y con el neoclasicismo. Entonces, todas las grandes fachadas que están en el paisaje de la luz tienen seis columnas: el Paseo del Prado, la Bolsa de Madrid, el Observatorio, el Congreso de los Diputados, todos son seis columnas. Entonces, bueno, pues ahí vienen las seis columnas. Pero es que también son troncos de árboles, porque el paisaje de la luz es un paisaje cultural, hay un patrimonio natural. Entonces podían representar como una hilera de ese arbolado que es o gran alameda que era el Paseo del Prado, o de los árboles que están en el Retiro. Pero además también es relación con la ciencia y con el arte, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí esas columnas son los libros en una estantería también, ¿no? Que un poco de las seis, ayer salieron los seis grandes temas o finalidades u objetivos que tenía la candidatura, pues tienen que ver con ese símbolo, ¿no? Luego, por supuesto, que hizo un manual de uso en donde los colores varían, no son colores fijos. Y por último, nos faltaba la marca. Y la marca, pues también llegamos a un acuerdo de que la más atractiva era el paisaje de la luz, sabiendo que tenemos ahí la sombra de la ciudad de la luz, que es París, pero es otra luz. O sea, hay más luz en Madrid que en París, eso no nos cabía ninguna duda. Y nosotros ya no solo era el paisaje de la luz, que luego veis que casi la simbología es ese cielo de Madrid al atardecer, que es un anaranjado, eso es real, no es inventado ese cielo. Ese cielo es el cielo de Madrid en ciertas épocas del año, y que da juego, como siempre, el fondo de los carteles y de la comunicación ha jugado mucha importancia, ¿no? Esa imagen para identificarla. Y se quedó con el paisaje de la luz, porque también haciendo un guiño a esa ilustración, la época de la luz, en donde la gente tiene que
conocer ciencia, tiene que conocer arte, y ahí están los grandes asentamientos dentro del Paseo del Prado, del Museo del Gabinete Científico, de la Real Academia, el Observatorio, etcétera, la ciencia al lado y ubicada dentro del propio bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poquito el ejercicio que se hizo por parte de este grupo de técnicos del Ayuntamiento y con de la mano del equipo de Manolo Estrada, Premio Nacional de Diseño, ¿no? Y gran maestro. Ahora nos complementan un poquito más. Complementar lo que ha dicho Luis es casi imposible, o sea, lo ha dicho perfectamente, pero cuando empezamos a hacer este plan de comunicación, que es a lo que aludía Pablo, nos preguntamos, ¿y de este relato que nos ha explicado perfectamente Luis, qué es lo que ha llegado a calar en la ciudadanía? ¿Se identifica cuando se ven esas columnas el paisaje de la luz? ¿Qué se entiende por paisaje de la luz? Entonces, yo les voy a pedir a Pablo y a Paloma, que han sido la mar de discretos, que hagan un ejercicio de transparencia y que den 4 datos sobre ese estudio de público que más allá de la imagen gráfica preguntó a los ciudadanos qué entendían por el paisaje de la luz, cuáles eran los valores, ¿no?, que ellos comprendían les habían hecho merecedor de su incorporación a la lista de patrimonio mundial. Asimismo, como Tania antes hablaba del cómo, que eso es fundamental, hay que aterrizar las cosas, me gustaría que trasladarais muy brevemente, en un par de minutillos, no solo los resultados del estudio, sino también el estado y el estadio en el que nos encontramos ahora mismo en lo que se refiere a la redacción del plan de comunicación, que está a punto de abordar la última de las etapas, entre otras cosas que lo prometí yo ayer, que esto iba a pasar y me parece feo no cumplir la promesa. Gracias. Sí, vamos a ver. Por hacer un punto antes de contestar. Llevamos trabajando mucho tiempo desde Idónica en el ámbito del marketing y la comunicación, muchas veces en el ámbito del sector turismo y de la cultura, y somos la agencia de creatividad del Museo Thyssen-Bornemisza también. Hemos estado trabajando en vidas pasadas como gestión de destinos turísticos, y el logotipo es importante, pero entre nosotros, el logotipo no le interesa a nadie. O sea, yo voy a Río de Janeiro, no sé cuál es su logotipo. O a mí me hablan del Museo Louvre y no sé cuál es su logotipo, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no sea importante, porque es, digamos, el núcleo narrativo, es la síntesis mayor del núcleo narrativo de lo que yo quiero contar de quién soy. Y creo que el ejercicio creativo previo a dibujarlo, Manuel Estrada es uno de los principales diseñadores gráficos de España y ha hecho muchísimas cosas en Madrid. O sea, creo que él es un maestro en sintetizar mensajes y ponerlos y ayudar sobre ese logotipo luego a crear narrativas. El logotipo es muy reciente y no se ha podido acompañar de un plan de comunicación que no existía y de un plan de inversiones para trasladar esos mensajes y ponerlos en marcha a través no solamente de una campaña de publicidad, sino de acciones, ¿no? Lo que ha salido del estudio lo voy a leer aquí. Perdón, pero previo, el logotipo es perfecto para que una vez, un buen logotipo lo que tiene que permitir es que el estudio que has hecho detrás te ayude a sacar esos mensajes, y una vez que los cuenten, una vez que cuentes esos mensajes, la gente los identifica en el logotipo. Pero el logotipo por sí mismo no te puede contar lo que tú tienes que contar. Es imposible. O sea, es simplemente algo que gráficamente luego vas a reconocer. Ya está. Los que estáis aquí, que sois gestores, os pediría que insistáis en que en los cambios postelectorales no se cambien los logotipos, porque es claro. Que o sea, hay un momento ya que es una esquizofrenia de ahora llego yo y quiero otro logotipo. Puedes claro, ajustar algunas cosas, puedes modernizar, incluso puedes ir a buscar uno anterior en lugar de hacer uno nuevo. No, ahora está tan moda en las marcas de lujo, todas están volviendo a mirar sus logotipos del origen, porque al final es el patrimonio. O sea, tanto modernizar, al final pierdes el legado, ¿no? Hacemos un ejercicio de transparencia del estudio de la encuesta de público porque es muy interesante. Lo justo. No demasiado. Pero el primer resultado es en cuanto a la notoriedad y la denominación de la marca Paisaje de la Luz, marca entendiendo no solo con el logo, sino el nombre también. En la actualidad hay un bajo nivel de conocimiento del Paisaje de la Luz. 1 de cada 10 madrileños, el 13% en el municipio, el 7% en la comunidad, lo conoce. En el caso de los visitantes que transitan el espacio geográfico del Paisaje de la Luz, 3 de cada 10. Y en cuanto al logo, a la forma gráfica, solamente el 2% de la población lo conoce, sabe lo que es. O sea, es una cifra maravillosa para podernos a trabajar, que es para lo que estamos aquí, ¿no?
Y hay leves, conclusiones, hay leves diferencias en la ubicación entre los que visitan el espacio de cara también a crear un mensaje segmentado. Uno de los retos del proyecto y de la puesta en marcha de los planes es cómo creas las líneas de comunicación y cómo marcas los objetivos. Y creo que, aunque yo tenga unas prioridades que tengan que ver con el interior de mí, creo que la segmentación de los públicos, la capacidad de la digitalización hoy en día de llegar a públicos con unos intereses, con unas edades, con unas ubicaciones geográficas, tiene que facilitarte que estos mensajes que están dentro del logotipo los pueda yo lanzar de manera segmentada con planes específicos a cada uno de ellos. No es lo mismo un TikTok con un TikToker para un determinado público que pueda hacer ciertas cosas que una lona en el arco, en la Puerta de Alcalá, que está en el propio dando la bienvenida al espacio en un sitio físico, ¿no? Entonces, a cada uno de esos elementos se le puede asignar una utilidad diferente, ¿no? Luego, lo segundo, que ya no es estrictamente el logotipo, pero que también nos afecta a todos, porque es en las implicaciones del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. Es una encuesta para saber si la gente entiende lo que significa que eres Patrimonio de la Humanidad, ¿eh? Tras mostrar la definición, o sea, yo le conto al entrevistado la definición del paisaje de la luz, solo 2 de cada 10 madrileños conocían las implicaciones de su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad. No saben qué significa ser Patrimonio de la Humanidad, para qué sirve, ¿no? Los que ya conocen el paisaje de la luz, que eran pocos, pero los que sí que conocen el paisaje de la luz, conocen de forma significativa mayor 6 de cada 10 lo que significa. O sea, hay 4 de cada 10 que, sabiendo lo que es el paisaje de la luz, siguen sin saber qué significa ser patrimonio. Y creo que aquí lo que nos interesa a todos es que hay una necesidad de conservación en el mensaje. O sea, creo que el mensaje tiene que incidir sobre la conservación. Hay una derivada natural del concepto Patrimonio de la Humanidad que va hacia el disfrute y la visita turística. Y creo que no se puede olvidar que el público, automáticamente, su respuesta automática es Patrimonio de la Humanidad, elemento turístico. No, elemento de conservación de patrimonio. Luego, en el tercero, cuando preguntamos cuáles eran los elementos más relevantes del paisaje de la luz, decía, se considera más relevante sería la conservación de su patrimonio histórico. Claro, ya les estás guiando tanto que te dicen conservación de su patrimonio histórico, seguido por las zonas verdes y los espacios al aire libre. Y luego, esta combinación de valor y disfrute de las zonas verdes y valor histórico ocupa las primeras posiciones entre todos los públicos. Y en este caso, como hay una homogeneidad entre los diferentes públicos, para estas narrativas, conservación, naturaleza y urbanismo, se puede tratar a toda la audiencia de forma similar. Sin embargo, hicimos un estudio también sobre el sentimiento, pensamiento o emociones, porque si queremos lanzar un plan de comunicación, o lo haces a través de los sentimientos, o los mensajes informativos no calan. Entonces, aquí sí que había una separación bastante fuerte en la edad, ¿no? Belleza, historia y conservación son los aspectos que evoca en mayor medida el paisaje de la luz, seguidos por el sentimiento de disfrute. Pero entre los más jóvenes, los matices más importantes son el optimismo, el respiro y la armonía. Mientras que entre los mayores son prestigio, riqueza y proyección internacional. Entonces, no puedo lanzar el mismo mensaje a los dos públicos y tendré que buscar canales que no impacten simultáneamente a los dos públicos, porque entonces los voy a volver locos. Tendría que encontrar canales para unas edades, canales para otros. Y aquí, evidentemente, las actividades físicas, actividades culturales, las narrativas de las actividades culturales y los canales digitales que permiten segmentaciones son muy importantes, porque ahí sí que puedo. O sea, yo estoy viendo Instagram y yo estoy viendo unas cosas y el chaval de 18 en el mismo Instagram está viendo otras. Y el propio algoritmo ya sabe lo que le tiene que mostrar a cada uno, porque es lo que le gusta. Entonces, ahí sí que puedo lanzar un mensaje diferente en función de la edad. Luego hay intoxicaciones, pero bueno, es menor, ¿no? Y por último, ya termino, se les preguntaba también cuál sería la promoción ideal del paisaje de la luz. O sea, cómo les gustaría a ellos recibir la información de la promoción del espacio, ¿no? Del proyecto Paisaje de la Luz. Decía que el diseño de actividades socioculturales específicas, como visitas guiadas, exposiciones y eventos especiales, es la opción ganadora con mayor diferencia entre las acciones propuestas. Y en cuanto a los canales de comunicación, preferían los medios, la prensa y las redes sociales. A lo mejor no tanto la utilización de las lonas o banderolas, no lo sé. Esta segmentación se hace por 2 vías, que es una oportunidad también para el plan, que sería definiendo actividades ad hoc y canales de comunicación específicos.
estabais hablando antes que me parece muy interesante lo de la utilización de los eventos en los espacios y qué cosas ocurren. Aquí, claro, estamos dentro del paisaje de la luz, ocurren muchas cosas y gente que pide permisos para muchas cosas. No es lo mismo las actividades que hay en el paisaje de la luz que las actividades que hablan del paisaje de la luz. Porque hay muchos museos que tienen actividades que no tienen nada que ver, o exposiciones que no tienen nada que ver con el paisaje de la luz. Es una exposición de Picasso, pues fenomenal, pero Picasso no habla del paisaje de la luz per se, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante dentro del plan incentivar que las actividades que se realicen dentro del paisaje de la luz, primero, promocionar y destacar desde el paisaje de la luz o con la marca Paisaje de la Luz, aquellas que tienen, que hablan del paisaje de la luz, que lo explican, que hablan de la botánica, que hablan del urbanismo, que hablan de la ilustración, del conocimiento, del I+D, de la investigación. Creo que esas son las actividades que cuentan el espacio. Y hay que introducir esas actividades que pueden formar parte de los planes de gestión y de los contenidos, pero utilizarlos como herramienta de comunicación. Y luego está también la posibilidad de, no vamos a decir prohibir, pero no incentivar actividades que no hablan del paisaje de la luz. Voy a decirlo, no hay nadie del ayuntamiento aquí, ¿no? O sea, sí, entiendo que quiere hacer la NBA aquí una exposición en el Paseo de Carruajes, pues es fenomenal. ¿Pero qué tiene que ver la NBA con el paisaje de la luz? O sea, ¿no habrá otro sitio? O sea, ¿me haces una exposición, no sé, de las ilustraciones botánicas del siglo XX a la inteligencia artificial sobre el conocimiento de la botánica y no sé qué? Pues eso es una exposición que puede estar en el Paseo de Carruaje. Pero la otra, yo creo que no. Y por lo menos, si lo va a hacer, a lo mejor le pido a la NBA, oye, ¿puedes transmitir a través del básquet, no sé, voy a hacer un salto mortal, el paisaje de la luz a través de la NBA? Oye, a lo mejor, pues, en un, patrimonio. Son retos. Un modulito al final de la exposición que lo ligue, o me pagas una pasta que me vas a pagar toda la campaña del paisaje de la luz si lo quieres hacer, ¿no? Que también, bueno, pues como al final el dinero lo paga todo, pues me pagas muchísimo dinero si no tiene que ver con el paisaje de la luz. Esa es una línea interesante, que es la de la responsabilidad cultural empresarial, que no social. Es decir, empresas que invierten en cultura para fortalecer la marca y trabajarlo, que es algo que tenemos que trabajar más acá, ¿no? O sea, que no, aunque tenemos una ley que estaba en el cajón, la ley de mecenazgo, ¿no? Pero el concepto este de responsabilidad cultural, sobre todo para los sitios patrimonio, yo creo que es importante trabajarlo. Igual en paralelo la responsabilidad social, la parte cultural y la responsabilidad social, ¿no? Aprovechando todo lo que habéis dicho, ¿cuántos de vosotros también y vosotras tenéis en vuestro... Bueno, ya veis que aprovechamos para hacer un sondeo así, ¿eh? ¿Cuántos explicáis realmente el BUE en los mensajes? O sea, no solo en la página web, ¿eh? O sea, no en la página web, sino en la calle, o sea, o a través de los programas de acercamiento al público, ¿cuántos explicáis? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Esta es prueba superada. Prueba superada. Laura ya estaba, me estaba diciendo así, a ver si sigues con estas preguntas, que solo me salen tres, ¿no? Y ahora, pregunta de examen, estás así también, ¿no? Hablamos de la interdisciplinaridad en los programas. Estos días en Lisboa, con Benito Burgos, del Ministerio, que lleva los programas de ciudadanía, y enlazado con la mesa que va a tratar Alicia, nos hablaba del programa de ciudadanía y cultura, de ciudadanía y ruralidades, ¿no? Y a mí me gustaría saber, los que estáis trabajando en patrimonio mundial, ¿alguno os articuláis con el programa de cultura y ciudadanía y de cultura y ruralidades? ¿Trabajáis de forma transversal? ¿Eh? ¿Qué? Es pregunta de examen esta. Bueno, no la han superado. Retos para trabajar, entonces. Alicia, ya sabes que el tema este es da para mucho. Bueno, más... Espera, luego os paso. Os pido, ¿os identificáis también para que quede constancia? Hola, buen día. Soy José Allegue, arquitecto del Consorcio de Santiago. El mismo de ayer, vamos. Sí, pero... yo llevo asistiendo a estos foros aproximadamente 10 años, ¿no? Bueno, yo creo que en la instrucción de UNESCO es de 2011 inicialmente, y luego, bueno, las instrucciones para la redacción son de 2015, creo recordar, ¿no? Estoy hablando de memoria. Bueno, hemos hablado muchas cosas y ayer yo le preguntaba a nuestro redactor del plan que estaba en la mesa, ¿no?
para que lo contara él, yo también me la sé, ¿no? Pero para que contara la situación de Santiago. Y os cuento brevemente mi experiencia de lo que ha pasado en Santiago con el plan de gestión, quién lo actualiza, quién, claro. Para empezar, nos vemos con el bucle este de quién gestiona el plan de gestión, ¿no? Podíamos seguir así hasta el infinito. La percepción de mis responsables políticos en la legislatura anterior, en el periodo de gobierno anterior, y ahora parece que en este, a ver, llevan solo 6 meses, en fin, yo estoy haciendo mi labor ahí de pedagogía, porque los políticos hay que educarlos, como todos sabemos, ¿no? Lleva lo suyo, a lo mejor cuando acabas ya empiezan a gobernar los siguientes y nos pasamos la vida los técnicos en este duro trabajo. Pero yo os quería decir que, claro, las instrucciones de UNESCO son internacionales, obviamente, y la situación de la planificación urbanística en los distintos países, los instrumentos de planificación urbanística son muy, muy diversos, ¿no? Ya en Europa, entre Portugal, Italia, España, etcétera, hay situaciones diversas, ¿no? Lo que consideran nuestros responsables políticos es que nosotros tenemos ya un plan especial de protección, un plan especial de protección también del espacio natural, bueno, y que hay un montón de figuras que ya protegen y que ya proponen desde la propia ley del suelo, seguramente medidas de gestión. Entonces dicen, bueno, esto es una tontería, o sea, más trabajo, más funcionarios dedicados a cosas que no son productivas desde el punto de vista de su perspectiva política. Y por tanto, lo que explicaba ayer nuestro redactor del plan es que pues se ha parado 4 años. Tenemos una estrategia de inicio, como decía ayer, ejemplar desde mi punto de vista. Hicimos un proceso participativo, como muy bien explicó Juan Requejo ayer, ¿no? Largo e intensísimo, que efectivamente favoreció que hubiera una identificación de todos los activistas sociales, de todo el mundo del activismo social y del asociacionismo en la ciudad, y de cierta identificación con lo que era el plan. Pero claro, ahora mismo incluso se percibe una cosa que Juanjo ha dicho, que efectivamente no es de él, pero que es cierta, y es que siguen percibiendo nuestros gestores en Santiago, os pregunto lo que pasa con vosotros, ¿no? Que la declaración, que en nuestro caso es de diciembre de 1985, es una medallita que tienen ahí una urna y exhiben de vez en cuando, pero esto de la gestión, en fin, ¿no? Por tanto, yo soy un poco pesimista en relación a Santiago, porque efectivamente los técnicos todos somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer, especialmente desde mi punto de vista en lo que concierne a la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, ¿no? Que cuando hay, digamos, opciones políticas distintas gobernando, se convierten en un infierno. Nosotros, por ejemplo, llevamos batallando contra las VUT, contra las viviendas de uso turístico, pero con gran intensidad. Pero la Xunta de Galicia tiene un registro en el que las registra y todos dicen, nosotros estamos registrados en el registro. Y resulta que la potestad admitida desde la propia Constitución de los ayuntamientos para definir los usos, ¿no?, en la ciudad, pues se va al garete absolutamente por esta cuestión. Pongo este ejemplo como otros muchos. Por tanto, bueno, en nuestro caso es una quimera este asunto de la gestión del plan de gestión. Ya para aprobarlo las vamos a pasar canutas, ¿no? Entonces son cosas que además son un poco recurrentes en todos los encuentros. Yo creo que es el cuarto, el quinto al que asisto hablando de los planes de gestión. Es cierto que hay ejemplos como la Casa Batlló, está nuestro amigo aquí, que llevan 10 años ya con él. A veces envidia uno la gestión privada, ¿no? Y sorprendentemente. En fin, nada, hago esta reflexión un poco porque esto es un diván de psicoanalista, he hecho una catarsis así personal, me he desahogado un poco, pero disculpadme. De todas maneras, Santiago en ese sentido es como la envidia del resto de las ciudades patrimonio, porque tenéis una estructura con personal, tenéis mucho presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, encima, yo espero que vuestra autoestima no baje, ¿no? O sea, que continuéis en la lucha, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Bueno, gracias, José. Efectivamente, es lo que he hablado no era solo de Cuenca. No sé si de las 15, pero tenemos un problema de concienciación, incluso. Incluso muchas veces yo muestro mi tristeza por no ser capaz de transmitir efectivamente esa responsabilidad que tenemos como gestores del bien. Los consorcios, por supuesto, son una maravillosa herramienta. Consorcio de la ciudad de,
de Santiago es la imagen de... Independientemente de que están los tres consorcios, que están las cuatro administraciones, luego hay otras estructuras de consorcio que también están funcionando muy bien, como puede ser Mérida o Cáceres. Y otros muchos que estáis aquí representados. Toledo está haciendo unas cosas maravillosas, Cuenca, y están los compañeros también aquí, están trabajando en el día a día. Pero una cosa son las, entiendo yo, una cosa son las herramientas de gestión y otra cosa es la responsabilidad y el órgano de gestión. Yo creo que, no quiero ser pesimista, yo siempre miro para adelante, yo creo que estamos dando pasos. Yo miro a mi casa, en mi ayuntamiento y en la legislatura anterior, por fin hubo una concejalía de patrimonio histórico, que se ha mantenido esta legislatura. Y creo que por ahí quizás debemos empezar, por el nombre, por las responsabilidades, por el compromiso. A partir de ahí, si me hacen caso, en la próxima modificación de la RPT va a haber un servicio de patrimonio histórico. Y creo que poco a poco, no quiero mirar de ejemplo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, porque claro, si me comparo con esa estructura, o si intento llegar a esa estructura, pues me va a decir que ese objetivo es inalcanzable. Pero yo creo que tenemos que ir poco a poco. Y los pasos, quizá el pequeño paso que demos hoy, el día de mañana va a ser una sucesión de pasos que lo vamos a conseguir. Tenemos que, al menos los que estamos aquí, intentarlo. Y yo creo que el estar yo aquí, decir lo que he dicho hoy, también es un paso. Antes de pasar la palabra, comentaros un aquí, otra allá, y con esto cerraremos. Comentaros un tema también interesante. O sea, la Federación Española de Municipios y Provincias tiene una comisión de patrimonio histórico. Ahora, con los cambios y todo eso, ya se ha vuelto a reactivar. Y uno de los tiene un convenio con ICOMOS, con el Ministerio también tiene una línea de trabajo. Y uno de los temas que ha salido como un punto clave era la petición de la formación de electos. O sea, que esto, o sea, te llega al corazón, ¿no? Porque, o sea, son los cargos electos responsables de patrimonio que quieren una formación, ¿no? Para llevar mejor sus funciones. O sea, que yo creo que aquí tenemos un reto importante porque es una petición por parte suya, ¿no? Entonces, que nosotros ya intentamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí tenemos una vía de trabajo. Hay una pregunta, sí. Sí, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pep Bernales, soy de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Tengo una pregunta para el paisaje de la luz, pero primero quisiera hacer una previa, un poco siguiendo el hilo de nuestro moderador Jordi Treserras, en el tema de los cuantos tenemos esta cosa o la otra y que nos ha hecho sonrojar un poquito. Yo también quisiera pedir a todos los entes gestores cuántos de los que están aquí presentes consideran que su ente gestor está infradotado en cuestión de recursos humanos y de cuestión presupuestaria, ¿no? Dicho esto, y un poco mi pregunta para el paisaje de la luz y un poco al hilo también de lo que comentaba ayer Mónica Luengo sobre que la evolución de, además de primar sobre todo las piedras, que en los últimos tiempos está más presente en el tema de las personas. He visto en los documentos del paisaje de la luz que existe un consejo cívico y social, ¿no?, con muchísimas entidades y tal, donde figuran entes tan diferentes como ADIF, el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto Estatal, la Agencia Estatal de Meteorología, el Banco de España, los Amigos del Telégrafo, la Asociación Española de Paisajistas, junto con una serie de entidades de barrio, muy, muy de la comunidad más cercana y tal. Eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se articula? ¿Qué resultados da? Un poco eso es lo que me gustaría saber. Te pasamos la palabra porque es pregunta directo, tocado. Aunque el paisaje de la luz somos muchos, yo a quien represento aquí es al Ayuntamiento de Madrid, que forma parte de ese paisaje de la luz. Y lo que puedo decir es que ese es un órgano de carácter asesor y es un órgano de una gestión compleja. Y cualquier otra afirmación pues no responde a la realidad. Es una organización compleja que a su vez, porque acoge instituciones e intereses de todo tipo, o sea, de todo tipo, de toda naturaleza, ¿no? Y poner en una mesa, que en realidad no es una mesa, hay 7 grupos de trabajo, como expliqué ayer, que con carácter monográfico abordan determinadas temáticas. Bueno, pues no es sencillo. No es sencillo porque unos tienen capacidad ejecutiva, otros no la tienen tanto, pero tienen buenas ideas. Entonces,
Entonces, es verdad que durante el proceso de desarrollo de la candidatura fue un órgano que se formó ahí, pues muy fructífero en lo que se refiere a sus reuniones, o sea, se llegaron, bueno, y de hecho la candidatura consiguió la inscripción, o sea que todos los órganos que forman parte de este sistema de gestión hicieron su trabajo y funcionaron de manera adecuada. Pero es verdad que ahora está en un proceso de revisión, como indiqué en la presentación de ayer, porque ante nuevos retos, nuevas formas de gestionar esos retos. Entonces, uno de nuestros retos ahora mismo es configurar un Consejo Cívico y Social que responda y que dé cobertura a esa labor de asesoramiento, pero que lo haga de una manera, si cabe, más efectiva en función de las nuevas perspectivas que tiene de gestión el paisaje de la luz. Yo creo que la mesa que nos sigue, o sea, porque les estamos haciendo de spoiler a Alicia, pero después se comentarán estos modelos de gestión participativa o de que son nuevos, o sea, que son nuevos. Yo creo que estamos en una especie como de laboratorio para ver, porque yo cuando estuvimos trabajando pues con Mónica Luengo, con el grupo de los 50 años de la convención, 50 años, que mirábamos los otros, bueno, Mónica, que participa activamente en el grupo europeo, te das cuenta que tampoco en Europa, o sea, tenemos tantos modelos de esas experiencias y que estamos todos jugando un poco en la misma línea, ¿no? Pero creo que es importante también pues seguir en ello. Hay una palabra, Milka. Sí, gracias. Muy buenos días, mi nombre es Amílcar Vargas y soy el responsable de Patrimonio Mundial de la Casa Batlló. Y por alusión a la casa, que casi siempre cada año sale así, debo expresar la satisfacción por honrarnos con estas deferencias, pero también comentar que nosotros somos la séptima parte de un sitio Patrimonio Mundial que se llama Obras de Antonio Gaudí. Somos una inscripción seriada y lo que le pase a una le afecta a las otras. Y ojalá de aquí a unos años se hablen de lo bien que lo hacen las obras de Antonio Gaudí y no solamente una de las siete. Y yo sé que cada una de ellas también hace cosas muy especiales y cuando me toque el uso de la palabra en la tarde hablaré un poco sobre la gestión, del plan de gestión de la Casa Batlló. Pero mencionar que estas veces que levantaba la mano es porque las preguntas hacían alusión a la comunicación de la Casa Batlló. Y como todos sabéis, es un modelo de gestión privada, gestionado por la propia familia que tiene en propiedad la casa desde hace 30 años y por cómo van las cosas las tendrán 30 años más. Eso da una saga que ya van tres generaciones y se está preparando la cuarta. Por lo tanto, esa continuidad de una familia que viene de la compañía Chupa Chups, que ya también era una saga de empresarial, de ambición y también de visionaria, se aplica a cómo se gestiona la casa. Tiene un marketing propio, pero que no solamente habla sobre la casa en sí, sino sobre la ciudad y sus valores, sobre la ciudad de Barcelona. Si la Casa Batlló estuviera en otra parte de la España profunda, quizás no tendría esa visibilidad. Por lo tanto, nos vinculamos a una marca más grande que se llama Barcelona. Yo tengo que ir por el mundo diciendo que Casa Batlló está en Barcelona, porque todo el mundo reconoce a Barcelona y el Fútbol Club, que es más famoso que la Casa Batlló en el mundo entero. Y claro, tienes que ir por el mundo diciendo quién es la Casa Batlló. Y también es verdad que la Casa Batlló está gestionada por outsiders del patrimonio. De hecho, del único de los 45 personas que ahora trabajan en la Casa Batlló, en la administración de la casa, el único que tiene la experiencia de patrimonio soy yo, uno entre 45. ¿Eso quiere decir que los demás no hacen nada? Al contrario, hacen todo lo que a lo mejor en este salón no podemos sumar de expertise. Pero es precisamente ser outsiders del patrimonio el que nos permite tener un gran marketing en el tema turístico, pero no así en el ámbito patrimonial. Y a veces eso a mí, en mi trabajo, me es una mochila con la que tengo que cargar, porque tengo que gestionar o poner en evidencia que la gestión turística de un bien patrimonial a veces le pasa factura, porque, como lo comentabas antes, ser patrimonio mundial, mucho antes de ser una atracción turística, es que es un monumento. Y cuando tú le preguntas a cualquier barcelonín, que es la Casa Batlló, o cualquier obra de Gaudí, te dicen, es una atracción turística. No piensan que es un monumento, lo cual pues no es del todo correcto, o al menos no es del todo completo. Antes y después de ser una atracción turística, somos un bien herencia de la humanidad. Y eso no se nos debe olvidar y nos enorgullece y lo comunicamos en nuestra audioguía. Y sobre todo, ahora que menciono la audioguía, es que es una gestión pensada en el usuario, no en el político, no en el dueño de la casa, no en el arquitecto restaurador. Y como el usuario es el que tiene que salir
después de pagar un pastón por la visita, lo mejor que podemos hacer por él es presentarle una casa impoluta. Y por eso los millones que se ha costado, la última restauración que costó 15 millones en una casa de 15 metros de fachada, dices, pues ¿en qué se les va tanto dinero? Pues la casa, en la fachada, en el pan de oro, en pagar a los mejores restauradores, en el programa de voluntarios, nos jugó en contra cuando lo comunicamos. Decían, todavía que facturáis 40 millones de euros al año, no contratáis profesionales y os vais a tirando de voluntarios. El proyecto voluntario nos costó más caro que 10 días de un profesional experto. O sea, 9.000 euros en 10 días, porque dar de comer y alimentar y dar hospedaje a 10 voluntarios en Barcelona cuesta ese dinero. Y nada, es un auto-spoiler quizás, pero que gracias por las alusiones. Y yo aprendo mucho más de vosotros, la verdad, francamente. Hay 49 sitios más y el resto de nuestros compañeros componentes de las obras de Gaudí hacen cosas extraordinarias. En el tema educativo nos llevan años luz de distancia. Y yo no levantaría la mano diciendo que tenemos un buen proyecto educativo, porque no lo tenemos. Al menos no con el carácter que tiene un proyecto educativo integral que ocupa a todas las edades. Y bueno, gracias y nos vemos más tarde. Gracias, Amílcar. Ese es otro de los retos que comentábamos, ¿no? Pasa lo mismo que con el arte rupestre, los bienes en serie, ¿no? El caso de la obra de Gaudí. O sea, es uno de los retos, el Consell Gaudí, o sea, está trabajando en red, pero todavía como órgano gestor compartido todavía no existe. Se está trabajando con el protocolo, las realidades son muy diferentes. Precisamente con el tema de la participación ciudadana es un reto. Ahora, yo aquí, Sombrero, Universidad de Barcelona, estamos trabajando con el ayuntamiento y ahora pues en el nuevo plan también de cocapitalidad que ha pedido Barcelona al ministerio, ¿no? Y que ha sido aceptada y que vamos a ver cómo se trabaja esa cocapitalidad cultural con Madrid, con sinergias, o sea, con más trabajo como había antes, ¿no? Que había una mesa de trabajo y yo me acuerdo que hacíamos promociones conjuntas, por ejemplo, Madrid-Barcelona en Estados Unidos y que nadie ponía esos conflictos y estaba la presidenta de un partido y de otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que va vinculado con lo que comentaba Amílcar, el ciudadano de Barcelona, la ciudadanía de Barcelona percibía el patrimonio como una atracción turística y no como un elemento vinculado a su identidad. Entonces, las encuestas que ha hecho Barcelona en relación a cómo ves Gaudí, Gaudí lo ven como una atracción turística y la gente dice, uy, yo no voy, hay colas, es para turistas. Entonces, se va a tener que trabajar muy bien ese acercamiento y ya casi es un aviso a navegantes para vosotros, ¿no? Porque, claro, al final resulta que tienes algo que va vinculado con la identidad y la gente ya no lo ve como identidad propia, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos retos para poder trabajar. Son y 10, 5 minutos tenemos todavía, por si hay alguna pregunta final o algún comentario, autocrítica, crítica destructiva. Venga. Hola. Perdona, tengo aquí el micrófono. Sí, perdón. Disculpa. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ivo y trabajo en Casa Vicens. Bueno, en realidad un poco quería comentar en la línea que aquí mi compañero a la izquierda estaba comentando antes, que, bueno, yo soy relativamente nuevo en este mundo de patrimonio. Hace poco más de un año que me incorporé a Casa Vicens y venía a este evento pues también un poco para aprender, para impregnarme, etcétera. Pero sí que es verdad que cuando tú has planteado estas preguntas, Jordi, me llamó mucho la atención ver las respuestas que hay aquí. Y dentro de ellas, pues también tengo que decir que nos hemos sentido identificados. Pero también es verdad que me llegó una sorpresa en el que al final he sentido como estas preguntas que tal vez te hacían cuando tú estabas en clase y tal vez todo el mundo suspendía un examen con un 4 y tú decías, bueno, ¿es culpa de toda la clase que tiene un 4 o es culpa del profesor que no nos está sabiendo enseñar o mostrar los valores o cambiar de estrategia, digamos, para que todas esas personas puedan sacar mejor su rendimiento y pasar del 4 al 7, al 8, al 10, etcétera? Entonces, bueno, es un ejercicio también de reflexión de que tal vez no se está atacando el problema de origen, sino que se está teorizando mucho sobre el tema. Lo dicho, yo llevo un año y pico en este mundo del patrimonio, pero estas preguntas que has planteado, pues viendo un poco las respuestas generales,
me ha parecido como dar a entender que está muy bonita la teoría, que también lo mismo, ¿no? Encargar un plan de gestión a una actividad, a un tercero para que lo gestione, también es muy teórico al final y que siempre se requiere de la experiencia personal y de la experiencia on-site, digamos, pero que tal vez estamos planteando las teorías muy bonitas, pero al final no somos capaces de aterrizar todos estos conceptos. Yo por eso no hago exámenes. Yo hago trabajos y la gente los expone y los debatimos en clase y se enriquece más, ¿no? Yo creo que es un poco lo que se hacen en estos encuentros de gestores. Yo creo que va muy bien el intercambiar experiencias y prácticas entre vosotros. Y ya una última más, cerramos con Aragón. Bueno, buenos días, soy Abigail Pereta, trabajo en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y, bueno, un poco culpa de Jordi, que ha hecho preguntas y a raíz de esas preguntas a mí me surge una duda. La duda es, cuando nosotros hacemos una declaración de un bien, patrimonio mundial, uno de los requisitos que nos exige UNESCO siempre es cuál es el plan de gestión. Y resulta que cuando has preguntado cuántos bienes declarados tienen el plan de gestión, ha habido muy pocas manos levantadas. ¿Qué es lo que pasa cuando declaramos que no se sigue con esa exigencia y los responsables que tenemos que trabajar en esos bienes nos olvidamos del compromiso que hemos adquirido? Realmente creo que es en esa línea en la que tenemos que trabajar y sobre todo no por parte tanto de los técnicos, que yo creo que los técnicos tenemos claro en qué es lo que tendríamos que hacer para que nuestro bien vaya avanzando, sino que muchas veces la foto ya no es tan bonita. Es preciosa la foto de este bien ha sido declarado, pero que este bien necesite recursos humanos, que este bien necesite pues hacer un plan de comunicación, que este bien necesite una serie de cosas, no va acompañado de esa voluntad. Entonces, creo que ahí a lo mejor nos tendría que echar una mano pues Ministerio, UNESCO, etcétera, en hacer esos seguimientos a esos bienes y que realmente nos veamos en ese compromiso de que tenemos que seguir trabajando. No puede ser que nosotros estamos involucrados en el bien Arampi y que un montón de años después estemos firmando el protocolo para poder colaborar. O sea, ese protocolo tendría que haberse firmado en 1999 y a partir de ahí empezar a trabajar de manera conjunta, porque hacemos muchas acciones, pero no las hacemos de manera coordinada, que es lo que nos exige ser un bien declarado en ese sentido. Entonces, siento haber sido tan crítica, pero creo que es una reflexión en la que tendríamos que trabajar todos los que estamos aquí, porque en definitiva va por el bien del propio bien declarado. Gracias. Yo aquí, bueno, Tania va a contestar, y yo como esta mesa la tenía que moderar la obra de Miguel, le voy a dejar que cierre ella, porque yo creo que también hay un tema. Desde el Ministerio están trabajando mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo en esas mesas de trabajo. Tania, si quieres tú hacer el comentario y sí, cerramos contigo, ¿no? Y así sí, siguiendo, das ese toque como responsable de Patrimonio Mundial. Siguiendo un poco la reflexión y la sensación que hemos ido comentando todos en pequeño comité, sí, yo haría la pregunta, tú has hecho la pregunta de la ciudadanía, ¿cómo ve esto como turismo cultural? Pero los gobiernos que quieren, ahora me permitís, la chapa de patrimonio mundial, ¿para qué la quieren? Es que, claro, y luego... Lo que comentaba, esa para tener, claro, la vitrinita puesta. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que luego estamos los gestores solos desamparados. El gobierno ya lo pidió hace 25 años en nuestro caso, ese gobierno ha desaparecido, en el caso de Cataluña, Aragón seguramente también, y los gestores que estamos ahí, que somos los funcionarios, que tenemos la obligación, es espabilate, ¿no? Y es... Seguramente no todos los bienes tienen esa casuística, pero algunos, como este caso que es una amalgama de yacimientos, estamos los propios gestores, funcionarios y los que nos interesa salvar ese patrimonio luchando un poco solos. No estáis solos, está Laura que nos amalgama. Pero no pongas esa responsabilidad tan grande sobre ni mis hombros ni los del ministerio en su conjunto, porque ya hemos dicho muchas veces que son 50 sitios,
que son muchos y que nos encantaría tener un seguimiento cercano y diario con todos y cada uno de ellos, pero si todos tenéis unos equipos reducidos en vuestros sitios, pues nosotros no somos la excepción y llegamos hasta donde llegamos y como podemos. Ha salido ya varias veces aquí que la gestión es una responsabilidad pues compartida por todos y cada uno a su nivel, entidades locales, propietarios privados, administraciones autonómicas, y nosotros hacemos esa especie de sombrero común, de sombrilla que ampara a todos, pero la gestión directa en la mayoría de los bienes, salvo algunos pocos ejemplos de titularidad estatal, como Altamira, veía ahora, en todos la gestión directa no es una competencia nuestra. Ahora bien, nuestro papel lo intentamos hacer de la mejor manera posible, que es ese vínculo entre cada uno de los sitios y UNESCO. Y desde luego que por nuestra parte estamos siempre disponibles para orientaros, para dar todas las el apoyo, orientación, todo lo que puede estar en nuestra mano. Y no es fácil, y además vosotros también los comentabais, que en vuestro caso también los gestores a veces hacéis ese trabajo continuo, un poco de tántalo, ¿no? Explicáis durante 4 años a unos políticos unas políticas de UNESCO y cuando ya parece que empiezan a entrar en el sistema hay que volver a empezar de cero. A nosotros también nos pasa a nuestro nivel y también cambian los técnicos y a veces nosotros también cambiamos de interlocutores muchas veces, por lo tanto hay veces que ya no sabes si ha repetido un mensaje muchísimas veces y ya parece que está más que sabido y de pronto nos sorprende ver que en muchos casos pues hay gente que a lo mejor no lo ha percibido pues porque hay gente nueva, hay incorporaciones. Entonces, para nosotros a veces pues tampoco sabemos muy bien dónde está la necesidad porque no es fácil ni estamos en el día a día de cada una de vuestras necesidades y gestión diaria. Entonces, muchas veces, si lo que necesitáis es dirigiros a nosotros, sabéis que estamos aquí y que estaremos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis en cualquier momento. Y aportaremos todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades y nuestras competencias. Gracias. ¿Me permitís que María del Pozo, que me ha pedido la palabra, y si me lo pide María, pues tengo que dejarle, porque o sea, si no luego me pega. Qué fama. Qué va. Gracias, Jordi. Pues después de estos días aquí debatiendo, se me ocurría ahora que ya que hemos puesto encima de la mesa toda la problemática para llevar adelante nuestros planes de gestión, en el caso de que los tengamos y en el caso de que no los tengamos, pues ver cómo llegar a tener algún documento, alguna base sobre la que gestionar nuestros sitios, se me ocurre plantear una segunda temporada de esta... Sí, se me ocurre. Es continuará puntos suspensivos en busca de las soluciones. Porque está muy bien que hemos planteado aquí todos los problemas. Ahora necesitamos poner encima de la mesa las soluciones. Nosotros que tenemos los problemas claros, también estaría bien que pusiéramos encima de la mesa qué soluciones se nos ocurren a cada uno y ponerlas en común para llegar a buen puerto, para llegar a algún sitio. Porque si dejamos la cosa en que tenemos muy claro cuáles son los problemas, pero no seguimos adelante, si no hacemos una segunda temporada de esto para llegar a unas conclusiones y a unas soluciones que se nos ocurren a nosotros, los gestores, que somos los que estamos todo el día peleando con esto, no va a servir de nada. Y no vamos a echar la culpa siempre a que no tenemos dinero. Es verdad, no tenemos dinero. No vamos a echar siempre la culpa al ministerio. Pues no, porque tenemos a lo mejor muchas cosas que hacer nosotros desde nuestros propios sitios. Y a lo mejor hay soluciones que tenemos en nuestra mano que como gestores y técnicos de continuidad, que no somos los políticos que cada 4 años cambian, sino nosotros como gestores de continuidad sabemos que podríamos poner en marcha e implementar nuestros sitios, pues a lo mejor es el momento de buscar las soluciones, no solo de elaborar o enunciar los problemas. Por eso a mí me gustaría que hubiera una segunda parte de una segunda temporada en la que nos pusiéramos juntos en mesas de trabajo vis a vis a decir, y para esto, ¿cómo lo soluciono? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la solución? ¿Qué propongo yo para solucionar esto?
Por eso os animo a esta segunda temporada. Yo creo que vendría bien. Ahí hay temas para proponer en estas sesiones, jornadas interjornadas, ¿no? O sea, que en lugar de reuniros tal, sino poner un trabajo, ¿no? Para ir trabajando esos determinados temas y compartirlos, ¿por qué no? Yo creo que puede ser una propuesta que puede salir. Bueno, os habéis ganado el café, ¿eh? O sea, le agradecemos al Ayuntamiento de Madrid que ese café. Y aparte, bueno, ¿habrá chocolate con churros o no? Porque es la candidatura que quiere presentar a Patrimonio Inmaterial. Yo decía, digo, pero veo que las convenciones no están conectadas. Por favor.